tal amigos de Ultimatum? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar el espacio de Arsenal de Plumas, pero también hay algunos otros temas interesantes que quisiéramos también señalarle. Por ejemplo, en la portada de hoy de Ultimatum, impreso, se cita la nota de la integración del Consejo Municipal de Altamirano. Esto es importante recordarlo porque en Altamirano hubo elecciones el 6 de junio para presidente municipal, el 6 de junio pasado. Ganó la señora Gabriela Roque Tipacamú, esposa de Roberto Pinto Canter, que estaba saliendo de presidente de allí mismo, de Altamirano. Entonces, un día antes de que terminara el periodo para presidente municipal del trienio pasado, que fue el 30 de septiembre, pues un grupo de campesinos ejidatarios ingresaron al domicilio de esta pareja presidencial, si le podemos llamar así, porque pues el esposo era presidente, la esposa iba a ser presidenta. Entraron y sacaron por la fuerza a Roberto Pinto Canter, se lo llevaron con rumbo desconocido, lo mantuvieron privado de su libertad de manera ilegal. Ella, Gabriela Roque, no pudo tomar protesta del cargo y pues así estaba este ayuntamiento. Bueno, después de diversas negociaciones, suponemos, negociaciones políticas, se llegó al acuerdo de integrar un consejo municipal en donde estuvieran representadas las fuerzas políticas más importantes de ese municipio, y eso fue lo que hicieron ayer en el Congreso del Estado. Y hoy por la mañana nos acaban de informar que ya fue liberado el señor Roberto Pinto Canter, el ex alcalde de ese municipio. Desde luego obligaron a su esposa a que solicitara licencia, a todos los miembros del cabildo también. El Congreso califica eso como una renuncia y ya tiene elementos legales para poder nombrar a un consejo municipal, que es lo que ocurrió el día de ayer. Bueno, eso viene en la portada de hoy de Ultimatum. También en el editorial que se consigna hoy en la página 2 del periódico impreso, se aborda el tema de que Chiapas registra tasas más bajas de mortalidad por COVID-19 a nivel nacional, que es un asunto verdaderamente interesante e importante para todos los chiapanecos, porque eso quiere decir que tanto las instituciones de salud del gobierno federal como las del estado y la sociedad chiapaneca pues han estado trabajando de forma conjunta para poder llegar a esos resultados, que son baja mortalidad por COVID-19, pues que ha avanzado la vacuna, que nos hemos cuidado bastante bien los ciudadanos, que las instituciones están haciendo también su trabajo a la, y sigamos así para que esa tendencia a la baja siga hasta que dominemos completamente la pandemia, ¿verdad? Bien, y ya concretamente en las columnas, quiero primeramente recomendarle Aldea Global, que escribe nuestro amigo Víctor Fabián Rumaya Farrera, titula El Derecho a la Ciudad, y cita una frase de Aristóteles, dice: el buen estadista debe estudiar la virtud para ser buenos a los ciudadanos, la ética de Aristóteles. Y bueno, pues él precisamente hace una reseña de cómo se fueron formando estos derechos a la ciudad, pues desde tiempos muy antiguos. Aldea Global, de Víctor Fabián Rumaya Farrera. Interesante leerlo con cuidado ahí en las páginas del diario Ultimatum. En el ámbito de la cultura, escribe hoy Ulises Valdés Arévalo, titula De El Puente a Terán, y efectivamente también habla de historia, pero con un poco de más cercanía. Refiere este artículo la fecha de 1887, de cómo hemos vivido aquí en esta parte del poniente de Tuxtla Gutiérrez, donde antes era la delegación Terán, ahora es la colonia Terán. Y él nos recuerda que desde 1887 aproximadamente, según la memoria oral de los antiguos teraleños o teraneños,
así como podría ser el gentilicio de quienes habitan en Terán, fue entre el periodo del gobierno del estado de Manuel Carrascosa, dice, donde a 4 kilómetros al poniente de Tuxtla Gutiérrez se establecía una congregación de familias llamada El Puente, un lugar donde hacían cruce de caminos el antiguo Camino Real que venía de Jalisco, hoy Arriaga. Dicho Camino Real intercedía los caminos vecinales de Berriozábal, San Fernando de las Ánimas, Juan Crispín, que lo conocemos también como Plan de Ayala, entre otras colonias. Bueno, pues hace también una reseña de todo lo que se refiere a este tema desde aquella fecha hasta ahora. Trae unas fotografías ahí muy interesantes, porque hay una foto del puente internacional del 3 de agosto de 1890 sobre el antiguo Camino Real y Río Sabinal, por el cual, dice, nos llamaron los puenteños, y el nombre de la congregación de El Puente. Esa es una foto de aquella fecha, y también otra foto de los restos de la antigua finca de San Isidro de San José María Palacios Centeno. Hay que leer entonces a Ulises Valdés Arévalo, trae datos muy interesantes sobre este tema que les estoy platicando. Bueno, y su servidor escribió acá entre nos el día de hoy el tema de los migrantes. Migrantes avanzan y la Guardia Nacional solo los vigila, así tituló este texto, y me estoy refiriendo a una caravana de aproximadamente 2,000 migrantes de distintas nacionalidades que partieron desde el sábado pasado desde Tapachula y van por la carretera internacional, la que conecta pues con Oaxaca, y luego de Oaxaca pues se va hacia la Ciudad de México. Y bueno, pues hasta ayer todavía no habían salido de territorio chiapaneco porque la caravana va muy lenta, van a pie. Muchos de ellos ya están mostrando pues lastimaduras en sus pies, principalmente mujeres, niños, muchos niños van en esas caravanas. Bueno, pues abordo ese tema que pudiesen ser el signo de los nuevos tiempos. ¿Por qué digo eso? Pues porque en otras ocasiones, hace muchos años, la migración ha sido de siempre, migración de personas de un territorio a otro, y casi siempre ha sido por las mismas razones, solo que la población mundial pues era muy reducida hace pues muchísimo tiempo, hace miles de años o hace cientos de años, ¿no? Entonces la población ha ido creciendo y ahorita pues somos más de 7,000 millones de personas alrededor del mundo, y eso pues ha hecho que las ciudades crezcan, que la densidad poblacional sea mayor, que las necesidades de toda esa gente pues también sea mayor, que los gobiernos que están presentes en las naciones pues no han tenido la capacidad para poder darle satisfactores a toda esa gente. Luego entonces tienen necesidad de salirse de sus lugares de origen, pero ahora lo hacen en otras circunstancias a las que ocurrían hace cientos o miles de años. Pues ¿por qué? Pues porque ahora son muchos más. Entonces ya vimos, seguramente muchos de ustedes lo recordarán, que en el 2018, cuando Enrique Peña Nieto todavía era presidente, Andrés Manuel López Obrador ya era presidente electo. En ese tramo, un vacío ahí, entre el que se va y el que llega como nuevo presidente, pues hubo formación de caravanas de hasta 5,000 personas que salieron de Tapachula y lograron llegar hasta la Ciudad de México. Ya luego se fueron dispersando porque su intención final era llegar a los Estados Unidos. Bueno, pues esas fueron las primeras caravanas masivas. Yo recuerdo en este texto de hoy, de acá entre nos, en Ultimátum, de que pues desde siempre ha habido migración de Centroamérica hacia México, de México hacia Estados Unidos, pero lo han hecho regularmente de uno en uno o de grupos pequeños, ¿no? De 2, 3, 4, 5 personas tal vez, o quizá un poquito más, pero aún así pasan imperceptibles para todos los demás, incluso para los medios de comunicación. Pero ahora están formando caravanas. Esta que salió de Tapachula pues era de aproximadamente 2,000 personas, al llegar a Huixla se duplicó, dicen que ya van alrededor de 4,000 ahorita, son muchos. Entonces eso es lo que estoy
justamente abordando el día de hoy los detalles, cómo se fueron formando esas caravanas, cuáles son las circunstancias en que van ahora, la rigidez del gobierno de la República en un principio para no dejarlos entrar, pero ahora pues solamente los vigilan, los dejan que transiten y solamente los vigilan porque los migrantes están exigiendo que se les respete sus derechos humanos y por eso van en esas circunstancias. Y al final de la columna pues abordo este tema de Altamirano que ya antes detallé cuando estaba hablando de que es una nota que viene en portada de Ultimátum el día de hoy. Así que son esos los temas de las columnas del día de hoy. Los invitamos a que los lean, traen información muy interesante para todos ustedes. Entonces, llegamos al final de Arsenal de Plumas, correspondiente a este viernes 29 de octubre del 2021. Yo soy Alejandro Moguel. Muchísimas gracias por su preferencia. Hasta la próxima.